Sí, un partido complicado, un rival que viene de una gran serie, de un gran momento futbolístico, anímico, el haber pasado a Malacatán, que también era un equipo. Y bueno, nosotros creo que tuvimos ya todo este tiempo para prepararnos de buena manera, recuperar a algunos jugadores, tratar de mantener la misma intensidad, no perder el ritmo. Y tratar de ir el día miércoles a hacer un buen partido a Cobán para empezar a equilibrar la serie a nuestro favor. ¿Qué aspectos, profe, se completaron, se trabajaron durante estos días que el equipo del Deportivo Guastatoya no tuvo partidos? Primero, la recuperación de algunos jugadores, como te lo decía. Trabajaron algunas tareas de manera individual, poniendo énfasis en trabajos de recuperación, y bueno, el resto del grupo lo que hicimos es repasar algunos principios defensivos y ofensivos, algunos conceptos, conceptualizar un poquito más nuestros principios y de alguna manera automatizar un poquito algunos movimientos que por ahí estábamos dejando de hacer. Hicimos mucho énfasis en eso y tratar de que ese trabajo fuera corto pero intenso. Tiene dos jugadores que juegan como laterales por izquierda afuera para este partido. Estefano, que pues se pierde lamentablemente el torneo. Mario, que fue expulsado en el último partido de la fase regular ante el equipo de Sanarate. ¿Ya tiene en mente, profe, quién jugará por ese sector? Sí, no lo hemos definido aún. Tenemos la opción de Aarón Navarro, que lo ha hecho generalmente en esa posición. Y bueno, podría ser él, ¿no? En lo más cercano. Y también hemos probado en este caso último con Corena, que también sentimos que lo puede hacer.